goles son amores y nosotros no hemos conseguido marcar y el Cacereño ha metido uno y ya de momento nos ha puesto el partido cuesta arriba en una jugada puntual donde ha habido un error puntual que lo han sabido aprovechar y nosotros pues ya a partir de ahí pues lo hemos intentado, no con demasiado acierto, pero ya en la segunda parte yo creo que hemos obligado a Cacereño a jugar un poquito más atrás. Les hemos creado bastantes situaciones de gol, de peligro, y bueno, por otra parte yo creo que dos o tres ocasiones bastante claras de gol no hemos acertado. Y cuando les teníamos ya un poco asustados, pues yo creo que un error arbitral pues ha hecho que el partido, pues bueno, ya prácticamente se finiquitara. Bueno, simplemente yo lo voy a decir que ha tenido un mal día y punto. Nosotros no muy bueno, en cuanto a, evidentemente, en momentos puntuales, tanto en el gol de ellos, porque yo solo cuento el primero, como en nosotros a la hora de finalizar nuestras jugadas, y así como nosotros también hemos tenido errores puntuales, pues el árbitro ha tenido un par de ellas que para mí ha sido, pues son momentos tan importantes del partido, donde hay que hilar muy fino, pues no, yo creo que a un equipo no se le puede... No hacemos 8 horas de viaje para que una decisión, una cosa que sea de árbitro y otra cosa que sea tan arbitraria, pues haga que bueno, que bastantes problemas tenemos con el rival de turno, ¿no? Que es de nuestra categoría y de nuestra liga y ya tenemos bastante pues para tener que pelear todavía contra más gente. Y luego encima nos echan a la calle una segunda jugada, que eso en el fútbol, eso no es ni falta. Yo creo que no ha sido ninguna de las dos faltas. Se han sacado 2 amarillas, nos han pitado un penalti, nos han dejado con 10. Entonces... No me agarro solo a eso, porque si hubiéramos tenido el acierto que se nos supone, pues el resultado hubiera sido otro. Y podríamos haber perdido igual, y no le voy a restar méritos al equipo de casa, pero yo creo que no necesitaba este tipo de ayudas. O sea, tú que estás ahí arriba lo ves mejor que yo, sabrás. Yo lo que sé es que a veces pues, nos costaba, y ante las pérdidas, pues ellos han hecho unas transiciones rápidas, como la jugada del gol, y han tenido un acierto cuando han tenido que tener. Luego ya los últimos minutos prácticamente ya no cuentan, para mí ya no valen. Cuando el equipo estás con uno menos y echado arriba y con 2-0 perdiendo y tal, ya no. Pero a lo largo del partido pues, nosotros hemos hecho muchas cosas bien, evidentemente algunas hemos hecho mal. Y si ha sido por no creo que nos hayan ganado el medio campo tampoco. El hecho que hayan tocado algo más, no mucho más que nosotros... No creo que haya sido determinante. Yo si vuelvo a ver el partido, pues mañana a la tarde igual te puedo decir algo más. Pero ahora, a día de hoy, en el banquillo, entre el tiempo que hacía y como se ha puesto el partido, pues tampoco estoy para hacer análisis demasiado profundos. Sí, molesta porque yo sé que los chavales ponen todo de su parte y llegan hasta donde llegan, no pueden ganar siempre. El contrario tiene sus bazas, y como las tenía hoy nuestro rival. Y el partido iba pues muy igualado, perdíamos 1-0, pero llevábamos la batuta en el segundo tiempo y yo creo que estábamos acercándonos con peligro y una jugada puntual, no, pues yo creo es que me parece muy injusto, y sé que no habrá sido malintencionado para nada, ya me dirías qué interés puede tener el árbitro en perjudicar al Tudelano, que seguramente no sabrá ni dónde está Tudela, pero casualmente al final sales perjudicado y bueno, y también es verdad que habrá habido otras veces que hemos salido beneficiados, me imagino, Es que hoy nos han perjudicado. El otro día, por ejemplo, hicimos un 0-0 en casa haciendo un gran partido. No hubo. El único perjudicado fue con nosotros por no sumar 3 puntos después de hacer un gran partido. Pero ahí no podemos achacarle la culpa a terceros. En este caso, no lo voy a achacar toda la culpa, pero es una pena que un cuarto de partido estemos que jugar con uno menos, con 2 goles en contra. Me estoy poniendo un poco pesado con el tema, pero es que la realidad es que ahora mismo no tengo otra cosa en la cabeza. Pregúntame alguna otra cosa sobre otra cosa, porque lo demás voy a volver otra vez a lo mismo. Bueno, todavía vamos a intentar digerir esto y quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho, que han sido, yo creo que bastantes. Lo que pasa es que la falta de pegada arriba nos está lastrando, ¿no? En 2 partidos hemos sumado 1 punto y yo creo que no hemos estado muy mal contra un buen rival. Y eso pues la previa, pero ya tenemos tiempo a partir del miércoles para pensar en el partido de domingo.